La Estrategia Nacional de Economía Circular, ENEC, impulsa nuevos modelos de negocio que pretenden modificar patrones de producción y consumo hacia modelos circulares. Los 5 modelos de negocio identificados por la ENEC son los siguientes. Los modelos de valoración de residuos, los cuales permiten utilizar residuos como materia prima de otros procesos, por ejemplo, por medio de el aprovechamiento energético, generación de energía a partir de residuos, el reciclaje y el compostaje. Los modelos circulares, donde los materiales se utilizan nuevamente en la misma aplicación, como por ejemplo, el reuso de agua tratada y el reuso de aceites. Los modelos de extensión de la vida útil, los cuales buscan rediseñar productos y procesos por medio de el reuso directo como envases retornables, las reparaciones de electrodomésticos y la remanufactura, entre otros. Los modelos de productos como servicios, los cuales buscan que un producto sea compartido por más de un usuario. Algunos ejemplos de la adopción de este modelo son reemplazo de compra de lubricante por servicio de lubricación, reemplazo de la venta de luminarias por servicio de iluminación. Los modelos de plataforma que usan los sistemas de información y data en modelos circulares en diferentes aplicaciones como la agricultura de precisión, modelos de recolección de residuos inteligente, medición inteligente de consumo de energía y redes distribuidas. Estos nuevos modelos de negocio propuestos por la ENEC representan el conjunto de ideas, estrategias y principios con el cual las organizaciones generan valor, permitiendo el aumento de la productividad y la competitividad, contribuyendo a la generación de diferentes beneficios. Ambientales, que promueven la disminución del uso de los recursos naturales, la recirculación de los mismos, la reducción de las emisiones de gases efecto invernadero y la conservación de los ecosistemas. Sociales, que impactan en la inclusión laboral, la equidad de género, la generación de empleo, beneficiando el tejido social en las regiones y el bienestar y salud de las personas. Económicos, que permiten la valoración de los recursos, la disminución de los costos de producción, la generación de valor agregado sobre los procesos productivos y el acceso a nuevos mercados diferenciados. Estos beneficios permiten que la Estrategia Nacional de Economía Circular se ajuste a los Objetivos de Desarrollo Sostenible, generando herramientas que permiten implementar la economía circular e impulsando el desarrollo del país.